Si tienes un coche antiguo, como mi Ford Cougar, que tiene 20 años, probablemente no tengas sensores de aparcamiento. Sin embargo, como verás a lo largo de este vídeo, no es demasiado difícil el instalarlos tú mismo, y además te saldrá muy barato. De hecho, como puedes ver aquí, sale por menos de 10 euros, que es lo que me ha costado a mí en AliExpress. Además, la entrega no ha sido demasiado lenta. Ha tardado alrededor de 2 semanas. Lo que incluye este kit son 4 sensores, de color azul en mi caso, una unidad de control y una pantalla que también tiene el sonido incorporado. También viene el cable para conectarlo a corriente, que en este caso la corriente es directamente la luz de marcha atrás. Es entonces cuando se activa, cuando se enciende. Si lo compras sin pantallita, puede salirte incluso más barato. Además, en este kit también viene la broca con la que hacer los agujeros para la instalación de los sensores, porque, como habrás visto al principio, tendrás que hacer bastantes agujeros en el coche, en tu querido coche. Los cables son lo suficientemente largos para poder poner la pantallita en el salpicadero sin ningún problema, y además viene con 2 pegatinas, una para la unidad de control y otra para la pantallita, para que lo puedas asegurar al salpicadero o donde lo quieras poner en el coche. En mi caso, como verás, no es así, porque encuentro más útil dejarlo simplemente en la parte de atrás. Además, de esta manera no te vas a complicar con tirar el cable hasta el salpicadero. Para hacer los agujeros es absolutamente indispensable que tengas una taladradora, por supuesto. También vas a necesitar un metro para saber dónde colocar, a qué distancia colocar los sensores. Y como verás a lo largo del vídeo, también estaré utilizando un destornillador plano, un cúter y cinta para pegar los cables. Pero eso depende de cómo lo quieras hacer. Pues bien, lo primero que tienes que saber es que los sensores van instalados en el paragolpes trasero. Lo que muchos hacen es quitar el paragolpes totalmente para así facilitar un poco las maniobras y poder hacer los agujeros mejor y, en definitiva, poder trabajar mejor con la instalación. Sin embargo, en mi caso, para quitar el paragolpes trasero tenía que quitar las 2 ruedas traseras, así que, aunque al principio intenté quitarlo, quitando todas estas grapas, finalmente me decidí por hacer los agujeros directamente con el parachoques puesto. Y la verdad, fue una buena decisión, porque no ha sido para nada difícil. Pues bien, una vez que has decidido si tú lo quieres quitar o no, lo siguiente es tomar las medidas para hacer los agujeros. Además, tienes que decidir dónde hacerlos, si en la parte de arriba, como yo, o en la parte de abajo. Lo más recomendable es hacerlo en la parte de abajo, pero en mi caso, como el parachoques tiene tanta curvatura, he preferido hacerlo en la parte superior, que está un poco más recta. Y no solamente eso, en la parte trasera de mi parachoques hay como una especie de plástico para caso de choque, así que la parte que está detrás no estaba totalmente libre. Comprueba bien que donde vayas a hacer los agujeros esté totalmente libre. Pues bien, lo siguiente es tomar medidas. Si dejas más o menos una separación de 35 centímetros, no tienes que ser demasiado preciso con la separación entre los sensores. Por norma general, debería haber la misma distancia entre todos los sensores. En mi caso, un poco por estética, he preferido poner los 2 del centro a los lados de la matrícula, haciendo que estén un poco más separados, y los otros 2 a 35 centímetros, casi en el extremo del coche. Lo que sí tienes que asegurarte, tanto por estética como por utilidad, es que estén a la misma altura primeramente y que los sensores de los lados estén también en la misma distancia con respecto a los 2 interior. Pero aparte de eso, no tienes que ser demasiado cauteloso. Pues bien, una vez que has marcado dónde los vas a poner, la altura y la distancia entre ellos, lo siguiente que tienes que hacer es una pequeña muesca para que el interior del taladro pueda estar apoyado ahí y no se te deslice. Eso es bastante importante. Si se te desliza, vas a dañar bastante tu parachoques, así que asegúrate de hacer una buena muesca, o bien con la misma broca, o bien con un destornillador o algo así. Pero debes asegurarte de que no se te escurra cuando empieces a hacer el agujero. Pero estos no son todos los agujeros que tienes que hacerle. Dependiendo de cómo sea tu coche, quizás tengas que hacer otro agujero para poder meter estos 4 cables de los 4 sensores al interior del coche, al interior del maletero en este caso. Yo lo he tenido que hacer, probablemente tú lo tengas que hacer también, y lo he hecho por este hueco del piloto trasero izquierdo. Por aquí pasaré los 4 cables que van desde los sensores hasta la unidad de control. La unidad de control estará en el maletero junto a la rueda de repuesto. He tenido que hacer un agujero bastante grande para que pudiesen caber los 4 cables con sus cabezales. Como puedes ver, este agujero quedará después totalmente tapado por el piloto trasero. Por supuesto, asegúrate también de que puedes traer los cables de los 4 sensores hasta ese agujero que estás haciendo.
Pues bien, ahora pasamos a la parte sensible. Instala la broca que te viene con el kit en la taladradora, asegúrate de poner el centro en la muesca que ya habrás hecho y adelante. Hazlo, por supuesto, con el máximo cuidado, pero no te asustes, no es tan complicado. Le hacemos los cuatro orificios a nuestro amado coche. Estamos haciendo sufrir a nuestro coche, pero es para un bien mayor. Y muy bien, lo hemos conseguido. Tenemos unos agujeros perfectos, a la distancia perfecta, así que date un aplauso. El siguiente paso es meter los sensores, uno a uno. Por supuesto, primero hay que meter los cables y después el sensor en sí. Verás que los sensores están sujetos al parachoques por medio de cuatro gomitas. Estas cuatro gomitas las tienes que meter con algo, lo puedes hacer con un destornillador plano, muy pequeño, pero que sea algo más bien finito. Y así, apretando contra esta gomita, podrás meterlo mejor. Puedes no utilizar un destornillador y simplemente apretar. Si aprietas hacia ese lado, la gomita se meterá hacia adentro y entonces podrás meterlo mejor. ¿Cómo estoy haciendo aquí? Una cosa importante. Los sensores tienen que ir en una posición exacta con respecto al suelo. Esto lo verás por detrás. En este caso, está señalando con una flecha la posición, la parte de arriba, que tiene que ir arriba. Fíjate bien en esto cuando lo estés instalando para no equivocarte. Pues bien, una vez metidos los cuatro sensores, lo siguiente y muy recomendable sería marcar los cabezales de los cables para saber cuál es cuál. En este caso lo estoy marcando con A, B, C y D, porque para que la unidad de control sepa de cuál se trata, hay que ponerlo en cierto orden, tal como nos marcan las instrucciones. Una vez hecho esto y metido los cables dentro del maletero, también sería útil organizarlos un poco por detrás del parachoques, más que nada para no estar por ahí sueltos. Con esto tenemos completada la parte complicada número 1. La parte complicada número 2 es conectar la corriente que va al cable de la luz trasera. Para esto, primeramente tenemos que identificar ese cable, que en mi caso es este cable naranja con morado. Este irá al cable rojo de corriente y el negro irá con el negro, que es único para todas las luces. Bien, bien, bien. Vamos entonces a la parte sensible, que es cortar el cable, los cables, para conectarlos. Por supuesto que para encontrar este cable vas a necesitar quitar la alfombra del maletero para descubrir los cables que van al piloto trasero. Realmente, si no quieres cortar los cables, que es lo recomendable, por supuesto, es más profesional, puedes verte este vídeo de una hora para saber cómo sacar los pines y poder conectar el cable de una manera más profesional. Yo ya he hecho esto antes, así que no le tengo ningún miedo. Voy a pelar el cable por este lado. Voy a empalmarlo con el cable de corriente. Y lo aseguro con cinta aislante. Primero lo he hecho para el rojo y después también para el negro. Eso sí, cuando estés cortando, ten mucho cuidado de no cortar el cobre. Hazlo con mucho, mucho cuidado. En el vídeo de una hora del que hablo, una de las maneras de no cortar el cable es sacar el pin y después conectar el cable de corriente del aparatito directamente ahí. Es mucho más seguro y es lo que te recomiendo si lo quieres hacer de manera profesional. Pues bien, inmediatamente después de hacer esto, lo que hay que hacer sí o sí es comprobar. No debería seguir con la instalación sin antes probar que esto funciona, sobre todo en cuanto a los cables. Para ello, enchufa según las instrucciones cada uno de los cables, el de corriente, el de la pantallita y los de cada uno de los sensores
según el orden indicado y según lo hemos marcado. Y adelante, arranca el coche y ponlo en marcha atrás. La pantallita debería encenderse. Me llevé un buen susto al principio, porque la pantalla no se encendía. Pero, error tonto, no funcionaba porque los cables no estaban conectados. Una vez conectado y puesto marcha atrás, la pantalla se enciende y tras unas pocas pruebas parece que los sensores funcionan perfectamente, cada uno de ellos. Así que misión conseguida. Después nos queda la parte fácil. Elige el lugar donde lo quieres instalar. En mi caso, en la parte trasera, estará puesto al revés, pero tampoco es un gran mal. Lo importante es que la izquierda esté a la izquierda y la derecha a la derecha. Y una vez asegurado con la pegatina que nos viene, ordenar los cables. El cable de la pantallita lo estoy metiendo por la goma del maletero. Y después la unidad de control junto con todo el resto de los cables, bien ordenaditos, los voy a guardar junto a la rueda de repuesto. Y ya solo queda montar todo lo demás. El piloto trasero, para mí los dos. Y poner las grapas de plástico que había quitado inútilmente. Y ya está. Con este proceso que nos ha costado menos de 10 euros y menos de 2 horas, dependiendo de lo hábil que seas y las herramientas que tengas, hemos conseguido regalarle algo de modernidad a nuestro coche. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte. Estaré subiendo nuevos vídeos sobre mecánica básica, modificaciones del coche y mantenimiento. Un saludo.